en el mundo, la cerveza es Corona. Estamos llegando a la etapa ya definitiva. AK-47, doble descalificación. Y así ha llegado hasta la última ronda, apostando la cabellera. Y el bombero, que está confiado por momentos, también exponiendo el cabello en esta lucha ya estelar. Hasta aquí termina la ruleta de la muerte. Ha quedado con el apoyo de Alan Extreme. ¡Se prepara! Oh. ¡Vaya lance sobre el oficial AK-47! ¡Qué impacto se ha llevado! Y por lo pronto Reyes Rosas no ha dicho nada después de la forma como lo ha apoyado el otro temerario, como le sale en extrema. Ahí está el contacto y cómo se lanza con ese codazo el bombero infernal. Por primera vez en esta ruleta hay seconds en las esquinas. 911 permanece para apoyar a AK-47 y Alan Extreme, como lo comentas. ¿Qué mejor aliado puede tener el bombero, su alumno más avanzado esta noche? En cualquier momento podría aparecer Fierro y, ¿por qué no?, también podría aparecer Black Terry. Sillazo que le están dando a AK-47 sobre la esquina fría. Y ahora está buscando una de las cubetas y también sobre la cabeza se le están mandando al oficial AK-47. El temerario infernal está en dominio y así ha comenzado cada una de las contiendas en esta ruleta de la muerte. Ahí el sillazo creo que quiere ver sangrar al oficial AK-47 y ya lo ha conseguido, Bernardo, y ya causó una herida en la cabeza. Sigo sorprendido por la recuperación que ha tenido AK-47 y sí, ya tiene una abierta en la cabeza, hay sangre en el oficial. Tiene tiempo que no llegaba en esa esquina fría y vaya que ha tenido sus efectos sanguinarios, como es la costumbre. Y buena, es un muy buen ataque el que está realizando el bombero, pero no se puede descuidar en ningún momento de AK-47. Llega con ese contacto, buscaba el castigo sobre la lona y ahora AK-47 es el que se ha recuperado y quiere que pague de la misma forma. El temerario infernal, sillazo a la cabeza que le están dando al temerario, y para allá va AK-47 y va a querer cobrarse la herida que le han dado en la cabeza y va a querer hacer sangrar de la misma forma este temerario infernal. Está consiguiendo una cubeta y va sobre la cabeza del temerario y se impactó. Y rebotó la cubeta en el cráneo de este bombero. Y no solo eso, ya va por el segundo sillazo. Obtiene con el contacto sobre la espalda. Si no va a estar el primero que le habían dado, otro más. Y así es como está quedando el temerario infernal. El dominio lo tiene el oficial AK-47 en este momento dentro de la lucha. Otra silla más y ahora sobre los glúteos colocó ese sillazo el oficial AK-47. Ha sido una herida mayor la que ha causado en el bombero, Bernardo. Un cubetazo, fueron dos sillazos. Es la manera en la que está respondiendo. Y 911 pateando ventajosamente al bombero infernal. Alan Extreme trata de hacer algo, pero ha retrocedido cuando lo encara AK-47 y le siguen lloviendo sillas. Otro sillazo más. 911 está haciendo un trabajo muy sucio abajo del ring. No se detiene esa hemorragia y ahora Reyes Rosas permitiéndole también el apoyo del oficial 911. Algo ha quedado claro, por los seconds no van a descalificar a estos dos gladiadores. Ya lo toma sobre las cuerdas, busca el oficial AK-47 llegar, ¡qué contacto! ¡Sobre la cabeza con esas patadas! Tremendo impacto, puede aquí terminarse la lucha. La sangre lo está cegando por momentos, mucha sangre. Se trata de limpiar los ojos. Por momentos pierde visibilidad el bombero infernal y eso le puede complicar aún más este embate tan poderoso del oficial. Vaya derechazo que le está colocando sobre la esquina. Está llegando hasta lo más alto. El oficial AK-47 quiere llevárselo sobre la lona. ¡Superplex! Que le aplican al temerario infernal. Y ahora AK-47 se arrasa para el toque de espalda. Puede acabar aquí la lucha. ¡La cuenta se queda en dos! ¡Se levanta el temerario infernal! ¿Cómo rebotó la humanidad de este de temerario? Fue un impacto tremendo, pero una vez más sobresale la gran fortaleza de este hombre. ¡Queda Reyes Rosas en el camino! ¡La patada va para el referee que va para abajo del encordado! Y ahora AK-47 se está distrayendo con lo que ha pasado con Reyes Rosas. El temerario infernal quiere venir al ataque. Codazo volado y para abajo del encordado.
se prepara para volar, ya lo está tomando también Alan Extreme. ¡Listo el bombero! ¡Y el tope! ¡Se queda corto! ¡No llega! ¡Se había quitado acá 47! ¡Y el contacto fue sobre la madera de ringside! Es que se quitó acá 47, entonces obviamente no llegó. Atrás estaba Rosas y Alan Extreme. Y el que sacó la peor parte me parece que es el referee. Y el bombero, porque se ha llevado un golpazo fortísimo. Y no se detiene la hemorragia que tiene la cabeza. Lo levanta de esta forma a las diabólicas clavando la cabeza, pero no hay nadie que realice el conteo. Reyes Rosas está fuera de combate. Así es que no hay referee dentro de esta batalla. Y no creo que AK-47 quiera que el Rubinsky suba. No, sería lo peor en este caso. No hay referee. Está faulando. Hay un foul, pero seguimos sin referir. Y ahora Alan Extreme es el que trata de levantar. Así que con esto ya la lucha habría terminado con el castigo de las alas diabólicas o con la falta. Pero seguimos sin referir en esta batalla. Y la disputa de las cabelleras entre estos dos gladiadores. Y abajo la guerra entre Alan Extreme y entre el oficial 911. Consigue atrapar con esta enredadera, se lo lleva con el paquetito, pero no hay nadie que realice la cuenta. Hasta este momento ya Reyes Rosas está regresando. Viene la cuenta para los dos. ¡La cuenta! ¡En tres! Pues, en una perspectiva, Bernardo, la que nosotros tenemos desde arriba, parecía que las dos espaldas estaban planas. Creo que le contó a los dos. Reyes Rosas, me parece que dos cabelleras van a caer. Los dos están celebrando. Según mi perspectiva, le contó a los dos. Con las dos palmas estaba contando. Pero no se puede ni levantar Reyes Rosas. Están cantando victorias, están proclamando vencedores las dos esquinas. Vamos a ver qué decisión toma en este momento el referí. Pues, ahí quedó la cuenta. Y parece que sí, está decretando el empate. Los dos van a perder la cabellera. Tanto el temerario infernal como el oficial AK-47. Eso es lo que marcó Reyes Rosas. Aquí está la repetición de lo que sucedió en el toque de espalda. Ahí levanta Alan Extreme. El regreso de Reyes Rosas. Y el conteo. Pues ahí en esta perspectiva una. Se ve la espalda plana. Dos. Para el temerario infernal. Y llega la tercera palmada. Desde este lado va para el temerario infernal. Ahora el público está pidiendo el desempate. En este lado, Bernardo, la espalda está plana para AK-47. Mira, referí. No sé cómo contaste. Yo no tenía espaldas planas. Pero bueno, si así tú lo decides, yo quiero una caída más aquí para este público. Y la gente quiere el desempate. La comisión no está avalando. Gráficamente el comisionado dice que no. ¡Ey, guarda el silencio! ¡Mira! ¡Oficial! ¡Acepta y reconoce que te estoy ganando! ¡Reconoce! Mira, si el público no está a gusto, quiero una caída extra para demostrarte ahorita quién es mejor, si el bombero temerario o el oficial AK-47. Pues ambas partes están de acuerdo en que haya una caída extra. Black Terry una está caída abogando. Extra. Black Terry está abogando para que se realice esta caída extra y parece que ya se va a avalar. Señor bombero, sí, oficial, únicamente quiero decirles que les conté las espaldas planas a los dos. Por tal motivo es empate, señor. Ok, yo acepto que fue un empate en la comisión de box y lucha, tanto del distrito y el Estado de México. Tenemos un prólogo. ¿Y sabes cuál es ese prólogo? Una caída más. Respetado público, esta lucha se anunció sin empate y sin indulto. Las instrucciones del comisionado en turno dice que si hay empate, los dos se pelan.
Así que serán las dos cabelleras las que caerán. Y la cuenta fue muy gráfica de Reyes Rosas, Bernardo. Cuando regresa, coloca las dos manos. Y así es como se está decretando este empate. Polémico el desempeño del refri. Estaba muy lejos, muy lejos, muy lejos de las acciones. ¿Cómo puede darse cuenta ahora, a tantos metros? De este lado, a la espalda del bombero, parece que el hombre está arriba. Está muy lejos el referee, no puede estar a tantos metros y estar seguro de que los dos tenían la espalda plana. Y es polémica la decisión y la Comisión de Lucha Libre del Estado de México está determinando que los dos tienen que ser rapados. Y por el otro lado, K47, en la otra perspectiva que tenemos, él sí tiene la espalda plana, pero esto con base en la repetición. Pero bien lo dice, Reyes Rosas estaba en una esquina, estaba noqueado, estaba doliéndose de la pierna. Regresó y ahora la voz del público es que quieren un desempate. Sí, claro, la gente quiere un desempate, quiere un ganador. Pero este aquí duelo no es lo que diga el público, es como estaba anunciada la lucha. Y si se anunció sin empate, así tiene que ser. Los dos pierden la cabellera. El que se está llevando la rechifla, por supuesto, es el referee. Reyes Rosas, trabajo polémico de este referee, de por sí. Mira, acabó lastimado. Acá. Yo te voy a decir algo nada más. Y que quede bien claro. Ok. El comisionado dice que es un empate. Acepto como profesional que soy. Pero quiero que me des una oportunidad por ese campeonato que traes. O sea. Ok, de caballeros hay que reconocer, pero no me pelo. ¿Y quién es mi campeonato? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Qué trae? ¿Lo recogiste recolectando basura estos perros? Ni a luchadores llegan, profesor Terry. ¡Arriba la ley! ¡Y no me pelo! ¡Mira acá! Oh. Bueno, vamos a ver quién gana. Si la comisión. Fíjate lo que hablas y fíjate lo que estás diciendo. Yo te hice. Porque yo fui el primer oficial AK-47. Y si no lo sabes, aquí el que manda y el que pone las órdenes soy yo. Yo no te voy a decir nada, nomás te voy a recordar una cosa. Recuerda quién fue tu maestro. Ya oíste acá, lo estás escuchando de Terry. Y si es público que está aquí, es el que paga un boleto para venir a vernos. El público manda y lo que el público pida. Ok, ya perdieron los dos y los dos se rapan porque así lo está diciendo el comisionado. Pero si quieren ustedes dos a meterse una caída, aviéntensela, órale. Oh. Esto está lejos de terminarse. No, muy polémica las decisiones. La negativa absoluta por parte de los oficiales a que sea rapado AK-47. Y a ver quién los hace entender. Bueno, parece que ya hay un poco de cordura ante la comisión. Está indicando. Vamos a ver qué tiene que decir. Como hombre, sé reconocer. No me acuerdo quién sea usted. Porque un caballero no tiene memoria, pero sí tiene lo suficientes. Pues ahí, cayendo la cabellera del oficial AK-47.